Diálogos con la comunidad artística. La Mesa. Hola, ¿cómo están? Esta es una emisión más de La Mesa. Yo soy Álvaro Avitia y muchas gracias por acompañarnos de nuevo. El tema de hoy es una asignatura pendiente, y una asignatura pendiente no solo para este programa, es una asignatura pendiente para el país entero, quizás para el mundo entero. Y vamos a hablar de huicholes, guardianes de la vida. Y al hablar de huicholes también vamos a hablar de cultura indígena, de este valor que está en las raíces de casi todos los pueblos del mundo y que conforme el ser humano evoluciona o va trascendiendo ciertos procesos, van perdiéndose también en la memoria y en el tiempo el hecho de nuestro origen o de los orígenes que luego se van modificando y nos van confrontando con un espejo en donde también nosotros nos reflejamos. Bienvenidos, bienvenidos a nuestros invitados. Gracias. Elisa Piccini, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Álvaro. Elisa colabora con la difusión del documental Huicholes, Guardianes del Peyote. Colaboraste también con la sección de leyendas del blog Venado Mestizo en la Sierra 14. Ha sido una comprometida desde siempre con el tema, ¿no? Bienvenida, Elisa. Patricia Díaz, bienvenida. Mucho gusto. Coordinadora del proyecto Huicholes y Plaguicidas por más de 30 años. Has acompañado al pueblo wixárika en la denuncia y en las acciones en torno a esta problemática que afecta a los pueblos indígenas. Bienvenida, Patricia. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Santos, bienvenido. Santos de la Cruz. Gracias. Licenciado en Derecho por el ITESO. Wixárika originario de Bancos de Calitique. Sí. Abogado en la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas. Eres representante agrario de esta comunidad y eres miembro del Frente de Defensa de Wirikuta y del Consejo Regional Wixárika. ¿Así es? Así es. Bienvenido, Sen. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Cultura indígena. Eso que somos, eso que está en nuestro ADN como país, como historia, como seres humanos, con el tiempo se posterga, se vulnera, se olvida, ¿no? O se vuelve conveniente el olvido para algunos. ¿Qué me pueden ustedes contar de la importancia de ser conscientes de la cultura indígena y sus múltiples expresiones a lo largo de un país que es tantos países al mismo tiempo? México es muchos Méxicos, ¿no? ¿Quién arranca con el tema de culturas indígenas? ¿Quién me ayuda? Ella. Elisa, cuéntame. Bueno, pues, como tú dices, me parece que nosotros tenemos ahorita una epidemia de idea de separación, de idea de que tenemos que conquistar o consumir algo para sentirnos mejor, que no somos felices, y que el pueblo wixárika, como casi todos los pueblos nativos originarios del mundo, nos enseñan de una manera artística, colorida, intensa, que en realidad somos lo mismo, somos la misma tierra, que le podemos llamar mamá, que somos el mismo sol, que somos luz, que le podemos llamar papá. Y en esa relación de afecto con todos los elementos, pues entonces nos damos cuenta que somos felices ya de por sí. Claro. Y que estamos unidos con todo y que cualquier cosa que nos afecte a nosotros resuena en el universo entero. Y al revés, ¿no? Todo lo que está sucediendo en otro lado, en una especie del mar que se extingue, pues nos duele también a nosotros. Que si el agua está contaminada, nuestra sangre también está enferma y está triste. Y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de empezar a sanar nuestra percepción, la percepción de nuestra vida, a través del contacto con pueblos como el pueblo wixárika, los mayas, los zapotecos, los mazatecos. Y creo que esto en el mundo está haciendo mucha medicina, como decimos nosotros, pero todavía nos falta. Cuando nos platicas todo esto y como nos lo cuentas, parece que estamos hablando de un mundo que fue, ¿no? No de un mundo posible, de una isla en algún lugar de difícil acceso. Lo triste es que lo vemos así, ¿no? Ahora que me lo cuentas y que lo entiendo de manera tan simple como me lo estás planteando, recupero la simpleza con la que los pueblos originarios fueron o son parte de la historia del mundo, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Es un mundo que fue? ¿Es un mundo posible? Bien, primero que nada, agradecer por el espacio y creo que hablar de cultura, pues es una riqueza, ¿no? Y creo que para el pueblo wixárika
esto de si ya fue o estamos en el presente. Parece que como pueblo wixárika nosotros lo vemos que esta cultura existe, claro. Por lo menos en nuestra cosmogonía wixárika. Uh-huh. Somos uno de los 62 pueblos indígenas de México y pues más de 62 pueblos indígenas de México. Y más de 100 lenguas indígenas, ¿no? En México. Sin embargo, vaya, nos falta cultura. Muchas personas todavía no tenemos pues ese conocimiento o esa visión de que los pueblos indígenas existimos aquí en México, ¿no? Sin embargo, existe esa cultura, ¿no? Esa riqueza cultural. En algo se conoce en la Carta Magna, en escritura, en leyes. Sin embargo, creo que las prácticas tradicionales, la vivencia real, pues están en los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Como es el caso del pueblo wixárika, y que en su momento abordaremos más de cómo es su proceso ritual, ¿no? Y su vivencia como pueblo. Fíjense, 100 lenguas en este país hermosísimo y de colores, ¿no? Y nada más una lengua representa una cosmovisión, una forma de leer el mundo, de conectarse con el mundo, de nombrar las cosas. Detrás de una lengua, evidentemente, hay toda una historia que contar. Nada más pensando en las 100 lenguas de las que tú me cuentas y me platicas, ¿no? Eso es cultura indígena, eso es cultura de pueblo original, que este es un pueblo que todavía está vivo desde ahí. Patricia, ¿qué me puedes decir tú sobre el valor y la importancia de hablar del tema de la cultura indígena y de ponerlo siempre sobre la mesa, ¿no? Pues yo creo que es muy importante. También les doy las gracias por la invitación para poder estar en este foro. Y quisiera abundar un poco sobre esto de que nos falta conocimiento acerca de las culturas mexicanas, autóctonas mexicanas, porque no solamente hay falta de conocimiento, sino que hay un gran racismo en el pueblo mexicano mestizo, que no se considera indígena, aunque tenga la mitad o más de la mitad de su ser como resultado de esta mezcla de culturas, de la española y las culturas mexicanas. No solamente hay esa falta de conocimiento, como te digo, sino que hay un gran racismo en contra de estos pueblos. Y todavía se usa mucho decir, ay, eres un indio, como una ofensa, ¿no? Claro. Y no como de manera despectiva. Como manera despectiva y no como ensalzar culturas que realmente, a pesar de los tiempos... Comunican con el mundo con la forma en que tú no la platicas, mucho más indio. Sí, y que a pesar del tiempo que ha pasado, se mantienen vivas, ¿verdad? Claro. Unas más que otras, a pesar de los pesares contra viento y marea, y sobre todo en el mundo wixárika o de los wixaritari, pues son evidente. Un gran ejemplo de lo que es posible hacer y mantener su propia cultura, su propia visión del mundo, de su nexo. A pesar de nosotros mismos y esta negación. Nos vamos a un corte con este tema sobre la mesa importante. No solo es una falta de conocimiento de nuestra historia, de lo que somos, sino además una negación constante. Estamos de regreso en la mesa. La mesa. La mesa. Soy Clemente Ramírez. Me vine hace 7 años a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Se podría decir que con mis compañeros somos como cualquier grupo de estudiantes de la ciudad. Pero a la vez tengo otro nombre, otra vida. En mi tierra soy Ubeni Tema, hijo de Urramuire, Maracame de la comunidad wixárika de La Laguna, y de Turama, mi madre. Somos los wixáritari, un pueblo que a pesar de la conquista española y el avance de la sociedad mestiza mexicana, mantiene su cultura, sus ritos, su forma ancestral de vida. Los de afuera nos llaman huicholes, los últimos guardianes del peyote. La peregrinación de Wirikuta es de tiempos inmemoriales. Este peregrinaje que se hace no es la primera vez que lo estamos haciendo. Ese viene muy antiguo, donde nace del mundo, donde nace del universo. Porque todo lo que hay ahí en Wirikuta, todos son sagrados, sean animales, sean plantas. Para nosotros, todos son sagrados.
necesitamos una fuente de trabajo estable y aquí nuestra cultura y siempre ha sido la minería. Tendríamos capacidad de generar 500 empleos directos y 1.500 empleos directos para la comunidad durante 15 años. Pues dicen que van a trabajar subterráneo, que por arriba no se va a ver nada de eso. ¿Qué creen, que somos pendejos? ¿Qué? Pues Wirikuta para mí, la Sierra Sagrada de los Huicholes, es la casa de los dioses. Nuestra preocupación con la minera es que nos diga, si vas a hacer perforaciones profundas, porque su proyecto es muy ambicioso, muy grande, ¿qué tanto riesgo tenemos de que nuestros mantos acuíferos sean afectados? Me parecen, en ese sentido, unos maestros. Nos están diciendo, ¿qué están haciendo ustedes para cuidar la vida? Estamos de regreso al Buen Entendedor, pocas palabras. Los de afuera les decimos huicholes. Y los de afuera nos podemos preguntar qué estamos haciendo para cuidar la vida, ¿no? Qué tema tan complicado, ¿verdad, señor luchador? Qué bonita mesa. No, pues esos sí son luchadores sociales, hombre, uno nomás porque les echa la función en sábados o domingos o los martes, pero no, son de veras, son los héroes de veras. Esos son de veras. Y la gran pregunta con la que cierra, ¿no? ¿Y ustedes qué están haciendo para cuidar la vida? Exacto. Este documental, este solamente es un avance, es un tráiler. Se proyectará el día jueves ahí en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Ahorita estarán también comentando al respecto. Un documental dirigido por Hernán Vilches. Así es que están invitados. La entrada es totalmente gratuita. El Mascarado invita. Las 460 butacas yo las pago. Eso, ahora sí. Saludos a Ernesto Rodríguez, director del Cineforo. Y tenemos harto obsequio, hartos regalitos. Así es que, según me comentó Flor, son 10 paquetes. 10 paquetes de postales que están padrísimos. Están increíbles, la verdad. Entonces son 10 paquetes con 3 postales cada una. Ajá. Aparte también el póster. El póster también va a ir para uno de los ganadores. Y también el plus del DVD. Entonces, pues para que nos llamen al 3030-5307, que en este momento sale ahí en pantalla, debajo de Álvaro, ahí está. Que es un documental sobre el tema complicadísimo de los plaguicidas, de los chicos que trabajan expuestos a esta situación, ¿sí? Así es que comuníquense, es. Está sabrosa la plática 30-30. Un documental de Patricia Díaz, por cierto. Que exactamente, aquí, pues, hay que precisarlo. Así sí. Es que comuníquense 3030-5307 y saludos también a la gente de radio en el 96.3 de FM y 630 de amplitud modulada. Así es que llamen, comuníquense y bienvenidas a sus opiniones. Hasta la próxima. Bien, los de afuera los llamamos huicholes, los de adentro, ¿cómo se llaman? Mire, creo que precisamente, creo que lo comentaba ahorita Patricia Díaz, desde la conquista española se fueron de alguna forma asignando nombre a los pueblos, ¿no? En el caso de nosotros, nuestro origen, nuestro nombre propio más bien, es Wirrárica, ¿no? Dicho de manera singular, de manera plural, Wirraritaria, ¿no? Entonces, y hay otros pueblos, ¿no? Por ejemplo, los Rarámuris, ¿no? Que de repente los conocemos como Tarahumaras, o el pueblo Cora, que su nombre propio es Nayari. Y bueno, creo que se ha legitimado de alguna forma cuando nosotros nos identificamos como pueblo Wirrárica frente a otros pueblos, o otras naciones, otros países, a veces no nos identifican de momento, ¿no? Porque, pues, ahora sí que nos nombran de otra forma, ¿no? Sí. Entendemos que es algo despectivo. Sin embargo, a veces, para mejor entender, bueno, pues se maneja el término de huicholes, ¿no? Sin embargo, el nombre pues, es Wirraritaria. Claro. Y para el público que nos está escuchando, nos está viendo, el territorio del pueblo Wirrárica mayoritariamente está en lo que conocemos hoy como el estado Nayarit. ¿Sí? Pues no. A ver, principalmente está en Jalisco. Ah, ok, a ver. Aunque Nayarit los ha usado mucho a nivel de propaganda. Ok, ¿verdad? Ayúdame para entonces. Pero la mayor parte del pueblo Wirrárica está en Jalisco. Hay también en Nayarit, pero ahí en Nayarit es más bien están los Nayarit. ¿Y en Durango y Zacatecas también? Un poco en Durango, como el caso de la comunidad de Santos. Zacatecas, pues porque se han ido saliendo de la sierra. Migrantes. Más bien migrantes, pero en Nayarit más bien son los Nayari, precisamente, que son los coras. Entonces, y sin embargo, el estado de Nayarit ha sacado como mucho jugo propagandístico con el vestuario, con las costumbres del pueblo huichol, Wirrárica, aunque la mayoría del pueblo Wirrárica está en Jalisco, cosa que no es conocido por los propios jaliscienses. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que además no lo precisas, ¿no? Como jaliscienses, el ser conscientes que somos parte
de eso también, ¿no? De esa historia. Incluso en concreto se ubica en la Sierra Madre Occidental, entre los estados de Jalisco y Durango. Geográficamente, y, si lo vemos, somos un poquito más que el estado de Colima, ¿no? Claro. O sea, si vemos este triángulo. La región, ¿no? Estamos hablando que es un estado. Sí. Casi de la dimensión del estado de Colima. Sí, pero precisamente también la división geográfica en diferentes estados, eso complica también la comunicación entre ellos. El diseño de políticas públicas. Exactamente. Entonces, eso es parte, yo creo, de la política de los gobiernos desde la conquista, ¿verdad? De divide y ganarás, ¿no? Mientras más dividas a los pueblos, más posibilidades tienes de ganar en lo que sea. En el caso que nos ocupa en ese momento, que son las mineras en Viricuta, pues también el gobierno, las autoridades de los diferentes estados, de ahí incluimos también San Luis Potosí, puesto que Viricuta se encuentra en el estado de San Luis Potosí, pues han dedicado a dividir a las comunidades, a dividir no solamente a las comunidades viraritarias, sino también a los ejidatarios campesinos del desierto en contra de los viraritarios. Entonces hay una... pues realmente una situación de demasiado conflicto. De confrontación. Y de confrontación, porque pues no hay suficiente información. Se dice que va a haber fuentes de trabajo, cuando en realidad pues no es para tanto, ¿verdad? Y sin embargo, la contaminación que esto va a causar, el desastre ecológico, el abuso del agua, los restos que va a haber de agua contaminada, pues es impresionante, porque eso lo podemos ver en cualquier otra minera de México o del mundo, ¿verdad? Entonces no necesitamos ser adivinos para saber qué es lo que va a pasar con este lugar sagrado, ¿no? Y que además se contrapone totalmente con esta visión del mundo que tú nos compartías, Elisa, al principio, ¿no? Entonces no solo es un atentado de carácter ecológico, sino sobre todo cultural, de carácter histórico, simbólico, cultural, identitario, comunitario, biológico, etcétera. Estar fuera y a la vez dentro, ¿no? El asumirse también como un mestizo comprometido con una causa como esta y asumir esa parte de que somos también, que es el caso de ustedes, implica una responsabilidad y una distancia a la vez, ¿no? Una distancia que es inevitable, pero también una visión. Una visión que te permite decirme lo que me has dicho al principio, una visión que nos permite tener conscientes de lo que me estás diciendo ahora, Patricia. ¿Qué está pasando ahí? ¿Y qué está pasando también para bien? O sea, ¿qué ha despertado una situación crítica como esta? Nos ha despertado, nos ha puesto a trabajar y nos ha hecho respetar muchísimo más tanto a los habitantes de ahí de Viricuta, que también tienen una relación maravillosa, profunda, con ese entorno tan difícil que es el desierto chihuahuense, y al mismo tiempo que nos da tanto a todos, y obviamente el pueblo viraritari, que son, o sea, han salido de su casa, ¿cuántas veces? Para venir a manifestarse, y pues ahora sin ellos no habría nada de movimiento, porque son queridos en todo el mundo. Son queridos en todo el mundo. Han dejado sanación. Quizás más fuera de México que en México, así definitivamente. Sí, tienen un impacto por donde pasan, que pues es lo que le da fuerza al movimiento, ¿no? Claro. Al discurso. Ahora, tanto ellos tienen personas que han estudiado también en las universidades de acá, no solo en la universidad del centro, del centro ceremonial, del lugar sagrado, para poder como pues expresarse en los diferentes lenguajes, sí, ¿no? Para que generar un código de comunicación que permita entonces poner, a generar un entorno de diálogo. Sí, ¿no? Porque tienen la capacidad de a cualquier nivel estar presentes, ¿no? Claro. Ahora, es inevitable que una crisis tan fuerte como esta compromete, ¿no? Compromete a diferentes sectores de la sociedad, los compromete a ustedes como pueblo, nos compromete a nosotros, nos compromete a ustedes, pero a la vez también es una oportunidad de hablar del tema, sí, de la cultura indígena y de internacionalizarlo, ¿no? De no estar solos con el tema. ¿Estamos de acuerdo? Y debería de comprometer a las autoridades. Sí. Parece que no oyen ni ven ni nada, ¿verdad? Están totalmente ciegos, están vendiendo el territorio nacional como si fuera en barata. Una cuarta parte del territorio mexicano está concesionado a mineras extranjeras, en su mayoría.
con unos pagos ridículos, ¿verdad? Lo que van a pagar estas mineras por hectárea es realmente ridículo. No tengo los números, pero metiéndose a internet, toda esta información está a la mano, pero es ridículo lo cómo estamos vendiendo nuestro territorio, y no solamente un territorio común y corriente, sino zonas sagradas como es esta, que a nivel internacional, más que en México, tienen un reconocimiento y un valor que aquí no ni los consideramos, ¿verdad? Simplemente es un desierto, ¿qué más da? Acaben con todo, allá hay oro. Oro, que quién sabe quién le puso el valor al oro, ¿verdad? ¿Por qué el oro es más valioso que el peyote? ¿O por qué el oro es más valioso que la gente? Y que vamos a hablar de ese tesoro. Se convierte esto entonces en una batalla espiritual, ¿no? Tal cual, sí. Una batalla espiritual de un pueblo que también somos nosotros. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Regresamos a la mesa. Nuestro tema el día de hoy, huicholes guardianes de la vida. Es una batalla espiritual y cultural. Y cultural. La mesa. La mesa. ¡Yuhu! Yo sería yo tata. Palsu te, yo hijata. Yo hija pajenihane. Yo sería mama. Yo naimen en ja ilewa. Takiakari. Tanuibari. Tasia yajeya. Та не вецика, та жгури, та ыры, та мазь пальцика, та сяя вия. Ты вот это атуака. Тита, та ты вас не уци, та кае, та тю кухаеве, и ты увияни. Юнай мен же и не, бери кута, ты пенку и мани, ты юнай ты не вама. Вам парилас. Бери кута, но се венде, бери кута, се венде. Estamos de regreso en la mesa, guardianes de la vida, huichol, estamos hablando de cultura indígena, estamos hablando de una batalla espiritual que se convierte ahora en una batalla más allá, una batalla legal, una batalla histórica, una batalla que defiende muchísimos otros procesos más allá del que parece defender, ¿no? Platicábamos fuera del aire, me decía Elisa que esto es una metáfora de la situación mundial, como el valor del dinero es el único valor que aparecen los indicadores y que luego entonces el poder darle valor a otros procesos se vuelve muy complicado para los hombres del dinero, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del valor de la lengua, estoy hablando del valor simbólico que pueden tener el vestuario, que puede tener el peyote, por ejemplo, ¿no? este maestro universal para ustedes, y parece que eso no cuenta, ¿no? Pero eso se transfiere y se traduce en otros procesos en el mundo entero.
Esta es una lucha entonces de carácter espiritual, pero que trasciende otros, cultural, otros niveles. Y me decías, cultural. Concretamente para el pueblo Virrárica, pues el peyote, el venado y el maíz son las tres principales divinidades. No digamos que son las únicas, pero claro, sí las principales. Y pues estamos luchando a brazo partido para acabar con eso, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, ¿de qué se trata, verdad? Si se supone que hay que cuidar nuestras culturas y hacemos todo lo contrario, ¿no? Es algo realmente muy, muy difícil de entender. Y, por ejemplo, quiero nomás mencionar el caso del maíz, en donde también las autoridades están dando permisos para que concretamente la compañía Monsanto haga maíz transgénico, no solamente a nivel experimental, sino ya a nivel comercial. Aunque está parado ahorita este permiso de cultivo a nivel comercial, pero en cualquier momento logran destrabar este freno y pues nos viene a dar en la torre a la diversidad, a la diversidad cultural y biológica del maíz, siendo México la cuna del maíz. ¿Cómo es posible que nuestras autoridades permitan eso? Bien, que no se les olvide, 3030-5307, tenemos 10 paquetes, que son tres hermosísimas postales, un documental de Patricia Díaz, que es un documental en el que trataste el tema de los pesticidas. Los jornaleros huicholes trabajando en campos de tabaco expuestos a plaguicidas, pero no nomás en los campos de tabaco, es algo generalizable a todos los cultivos agroindustriales. Y entonces, también en este paquete viene el documental y también vamos a regalarle a todas las personas que nos llamen, vamos a sacar alguno de las llamadas para que se lleven este hermosísimo póster alusivo al documental del que vamos a hablar muy pronto, en los próximos minutos, ¿no? Y dígame, bueno, usted. Sí, sí, lo que acabamos de ver y de escuchar, bueno, rotó muchísimo en el año 2012 del Ajo Colectivo, que bueno, pudieron ahí escuchar a través de radio, 96.3 de FM, 630 de amplitud modulada, o también en C7 Televisión. Las imágenes, por ejemplo, de la gente de Lengua Alerta, Rubén Albarrán, El Buen Roco, en fin, varias de la gente que hace también posible este movimiento a nivel musical, que también es importante. Así es que, bueno, ahí sigue también rotando. Y los trajimos a la FIM 2012. Exactamente. Aquí tuve la oportunidad de invitarlos y tuvimos y estuvieron ahí, sí. Perfecto. Y gracias, ya llegó el primer bonchecito de llamadas. Muchas gracias por su participación. Uh-huh. Y se va y se corre, como en la lotería. María Isabel Contreras, felicidades y por favor repitan las fechas del documental. Bueno, ahorita van a precisar eso. Perfecto. Francisco Cortés, saludos, se apunta para la rifa, también del Zapopan. Juan José González, quiero participar para la rifa de los videos y felicitarlos por el programa. También por acá, bueno, al igual que Juan José González y Jesús Muili, si pueden volver a llevarnos para que les tomemos por acá su teléfono. Y él dice, todo ser vivo debe comer peyote para un nuevo mundo. Es la reflexión de Jesús Muili. También por acá María Elena Cruz, felicidades. Ella del centro también se apunta para la rifa, muchas gracias. Roberto Estrada también se apunta para la rifa, al igual que Inocencia Vizcarra Villalobos, quiere participar en la rifa y un saludo a todos en el programa, un saludo. También por acá Mateo Anaya Cruz. Entonces, ¿cómo se dice? Huicholes, huiraritari, huirarican, y en el documental, bueno, en el póster dice huicholes. Es el comentario de Mateo Anaya Cruz sobre estas cuestiones semánticas de la lengua. Pues llámenos al 3030-5307. Aquí estamos. Esto es La Mesa todos los martes de 6 de la tarde a 7 de la tarde por esta misma señal. Nos vemos en un ratito. A ver, le respondemos a Mateo, ¿les parece? Dice, nos pregunta, entonces, ¿cómo es huicholes, huirarica? ¿Por qué en el póster? Pues porque para que la gente... Ajá, para que haya que explicar menos. La gente inculta, entendamos. Que somos muchos, pues sepan de qué estamos hablando. Claro. Porque apenas en estos 3 años, 4 que hemos estado pues en redes y cosas así, insistiendo en huirarica, sí, que el nombre... plural huiraritari, que conocidos como huicholes, apenas más o menos empieza como a generalizar. A divulgarse. Ok, perfecto. Okay, bueno, esa es una de las preguntas. Nos preguntan también a cuándo el documental. Empezamos con que nos platiquen de qué va el documental, qué hay detrás y ¿Qué día se presenta, dónde? Cómo podemos acercarnos a él, que me parece que es un documental que amplifica todo lo que estamos platicando, ¿no? Porque nos vamos a quedar cortísimos con una hora de conversación. ¿Quién comienza a platicarme sobre el documental? ¿Qué es Huicholes, los últimos guardianes del peyote? ¿Qué hay detrás de este?
un director de cine viene a la sierra, a Laguna Seca, y la familia de Catira, de Urramuire, le pide que no sea un documental nada más acerca de la cultura como tal, sino de lo que está sucediendo, que se sepa lo que está sucediendo, sobre todo en torno al agua, ¿no? Ellos están hablando ahí de lo que es la sequía, lo que es tener verdadera sed, lo que es llegar a estar sin maíz. Y entonces se narra tanto la manera de caminar de ellos en familia, cómo le van enseñando a los hijos, a los nietos, esa conexión. Y se narra también lo que está pasando en ese centro ceremonial, en ese centro ceremonial que ha estado vivo por tiempos. O sea, no sabemos desde cuándo se ha peregrinado ahí y ha estado. No hay un registro desde cuándo hay estas peregrinaciones. Mira, creo que. Perdón, que pero me parece. Poder entender un poquito, ¿verdad?, el documental. Nosotros tenemos varios lugares sagrados. Básicamente cinco son los principales, como los confines del mundo wixárika, ¿no? Está, por ejemplo, al poniente Jaramara, el puerto de San Blas. No voy a decir significado porque abusamos de tiempo, ¿verdad? A Jauramanaka, que está al norte, en San Bernardino, municipio de Pueblo Nuevo, Durango. En Jalisco, Rapa Viviente, que es en Chapala, Jalisco. ¿En la isla de los Alacranes, para ser exacto? Y en el centro, sí, efectivamente, la isla de los Alacranes. Y en el centro, que es Tecate, donde nace nuestro abuelo Fuego. Y al oriente, precisamente, tenemos a Wirikuta, que para nosotros es fundamental, porque cada año vamos a peregrinar y vamos a ofrendar, vamos a llevar alimento a las deidades. Ahí también brota por primera vez nuestro Padre Sol. Ahí coexiste nuestro hermano mayor, el venado, que se simboliza actualmente en Jicuri, y son los que nos transmiten conocimientos tradicionales, ¿no? Conocimientos espirituales, y que nos dan el don de ver más allá, ¿no? Y por eso nosotros decimos que en Wirikuta está, que es la matriz de vida, ¿no? La ciencia de la vida realmente se concentra ahí, y bueno, actualmente está amenazado por empresas canadienses, ¿no? Y lo cual nosotros como pueblo wixárika, pues tenemos un dolor fuerte. 78 concesiones están dentro de lo que es el territorio sagrado de Wirikuta. 98 mil hectáreas de las 140 mil 211 hectáreas que es el área natural protegida está concesionada, lo cual representa como el 75%, ¿no? Y bueno, el documental en sí, el largometraje, revela esta problemática, ¿no? La peregrinación que hacemos de nuestros centros ceremoniales para llegar a Wirikuta se refleja, ¿no? Porque primero hay que entender el Wirikuta, ¿no? El significado, ¿no? A veces nos cuesta hacer entender a la sociedad, pero tratamos de compararlo, por ejemplo, con la Vía de Guadalupe, ¿no? Para los guadalupanos. El Vaticano, no sé, para los católicos, o la Meca para los musulmanes, ¿no? Entonces, pero hablar de Wirikuta va más allá, ¿no? Ahí están las energías espirituales, ¿no? Está en juego nuestra vida, ¿no? Para una cultura milenaria como es la wixárika. ¿Se fijan lo relevante del tema? Los confines de este mundo wixárika, la importancia del rescate y la importancia de estar atentos a esta importancia vital para su pueblo, que se convierte también en una importancia vital para la historia de nuestro país. Estamos de regreso en la mesa, en unos segundos más regresamos. La mesa. La mesa. Estamos de regreso en la mesa, el tema de cultura indígena, particularmente estamos hablando del pueblo huichol, pero wixárika, y de un documental que me gustaría que se dieran la oportunidad de verlo. Está próximo a estrenarse, ¿lo podemos decir así? ¿O está próximo a reestrenar? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que viene y dónde lo puede la gente ver? Porque es importante que lo vean, además de que seguramente tiene un valor artístico más allá del tema mismo. Bueno, pues estamos en la gira de lanzamiento. Tuvimos la oportunidad de ir a Real de 14 el sábado. Ahí fue el estreno mundial. Ya había habido antes una función para la prensa. El 18, el domingo, fue en Estación 14, en lo que es el Bajío, ya donde es el Jardín del Venado. Asistieron personas de diferentes comunidades. En cada función hubo más de 500 personas. Funciones al aire libre, muy padre. Y hoy, a las 8 de la noche, va a ser en San Andrés Coamiata, la comunidad. Hoy están allá, ya en la sierra. Bien.
en la comunidad. Es muy extraño que un documental se presente, sobre todo en el estreno, uh-huh, en los lugares en donde fue realizado. Claro. Eso les importó mucho desde el principio que así fuera, ¿no? Y tenemos la función aquí en Guadalajara el 22, el jueves, en el, uh-huh, Cineforo, a las 8 de la noche. Esperemos que después tengamos más funciones. Ok, jueves 8 de la noche, Cineforo, que es el cine que está en el edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara, Avenida Vallarta y Enrique Díaz de León. ¿Tiene un costo? No, son funciones públicas. Eso es importante también decirlo. Es una vuelta. Usted que nos está oyendo y que nos está viendo es casi una obligación, ¿no? Una obligación como país, como ciudadano, que descubre que tiene mucho que ver con usted. Dese una vuelta. Este jueves, uh-huh, 8 de la noche, Cineforo. Es una única función. Sí. También vamos a estar teniendo un espacio para la venta de artesanía y para ver los avances que hemos visto aquí, uh-huh, a dos cuadras en la Galería Pantarrey. Okay. Desde el mediodía del jueves, ahí van a estar las señoras, los muchachos con su artesanía, quizá productos del desierto, porque allá también hay cosas muy buenas. Y se cierra la gira el 24 en el Monumento a la Madre. Estaba programado en el Monumento a la Revolución. Y ahora va a ser el Monumento. Pero hoy nos avisaron que va a ser allá a tres cuadras en el Monumento a la Madre. Sí. Uh-huh. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí, claro. Porque está aquí también hay de la Madre. Exacto. ¿No? Sí. Y después van a poder ver la película online. Eso es lo que te iba a preguntar. Importantísimo, porque todo el mundo tendrá acceso entonces al documental de manera abierta. ¿No se van a vender ¿cuándo? DVDs? Ajá. Pues ya en unos cuantos días. Increíble. Pero la experiencia de verlo en pantalla grande, pues esa nadie se la va a quitar. Entonces, ya viene también, pero no dejemos de tener esta oportunidad. Se nos está acabando el tiempo. Yo no me quiero ir sin decirles que sí creo que es importante tocar el tema todo lo que podamos, ¿no? Los que estamos fuera, los que están dentro, los que están a un lado, los que lo niegan, que quizás son la mayoría, ¿no? Es una obligación de todos como país tocar el tema. Somos eso. Ese es parte de nuestro origen. Quiero agradecerte que vengas, que nos platiques de tu cultura, como lo estás diciendo. Gracias. De tu problemática. Hay que decirlo, como lo están diciendo, ¿no? Y Pati y Elisa, pues qué padre, qué orgullo como ciudadanos saber que hay personas comprometidas como ustedes. Jueves, 8 de la noche, Cineforo. ¿Tenemos más llamadas? Sí, tenemos dos más que se apuntaron. Gracias a Carlos Alberto García Cárdenas, se apunta para el documental, saludos. Bien. Al programa. También Carlos Gallardo, quisiera saber cuál es el nombre de la canción que pusieron de fondo cuando regresaron del corte. ¿Cuál es, amigo? Pues es Viricuta se defiende con W. No se vende. Con K. Viricuta no se vende. No se vende, exactamente. Sí, a mí se defiende. Exactamente. Y es una canción original del grupo Venado Azul, pero que, bueno, uh-huh, tuvo esta versión que estuvo rotando por este canal de videos, donde, bueno, sale toda esta pues conjunción, ¿no?, de artistas tanto mexicanos como sudamericanos como españoles. Entonces, uh-huh, ahí sí lo puedes buscar, Viricuta con W y con K. Entonces, pues ahí está la invitación para que cheques la página. Y bueno, recordarles que estamos aquí en la mesa todos los martes de 6 a 7 de la tarde. Y pues suerte ahí en la rifa a toda la gente que se comunicó el día de hoy. Gracias. Chao. Bueno, entonces vamos todos el jueves y vamos, en cuanto esté dispuesta en manera digital, ¿sabes? A través de, ¿hay una página? ¿Cómo va a ser? ¿No saben todavía? Los vamos a avisar. Tenemos, por ejemplo, la página de Facebook, las redes, ¿no? Sí, y que ustedes pueden ahí googlear Huicholes. Huicholes Films, ¿no? Ajá, ¿cómo es? Peyote Guardians. Dime algo que podamos googlear fácil. Pues Huicholes, los últimos guardianes del peyote. Y huicholesfilm.com. Entonces, uh-huh, seguramente ahí van a encontrar el lugar en donde pueden, está ahí pasando, ¿no? Huicholesfilms.com. Ah, buenísimo. Y pueden, ahí está, en Twitter. Ahí lo tenemos, uh-huh, fíjense. ¿Qué más puedo hacerle? Aquí, ahí abajito. ¿No? Para que entonces estemos atentos a tenerlo y además pasarlo por a nivel digital por nuestros celulares, nuestros y también, Álvaro, se les invita a los que quieran llevar, por ejemplo, alguna universidad, alguna, uh-huh, comunidad de todo el mundo, que pues que se comuniquen, que se pongan en contacto, porque pues es muy importante que todo el mundo lo vea. Sí. Esto es una cosa que habla de lo que está sucediendo a nivel mundial. Claro. Y cómo nos contagiamos todos y nos damos cuenta que todos somos parte de esto. Oye, y al que le interese, tanto como institución, como funcionario público, como ciudadano, como persona interesada en el tema, ¿en dónde se pueden poner en contacto para apoyar el tema? Sí, aquí también viene, es este correo. Ajá. De huicholes@caboprofilms.com. Ok, a ver si lo podemos ver ahí en pantalla. ¿Me lo puedes volver a decir? huicholes@caboprofilms.com. Ok, perfecto. Entonces ahí pueden escribir
yo lo quiero transmitir, o yo quiero poner mi escuela, o yo quiero poner, llevar a mis compañeros, yo quiero saber más del tema. ¿Cómo lo meto al festival? ¿Cómo lo llevo a tal comunidad? Okay. Sí. ¿Hay algunas mesas de diálogo respecto al tema crítico que se está viviendo en este confín del mundo? ¿Se está trabajando, se está avanzando en haber anulado el avance de estas mineras en esta zona sagrada? ¿Está constantemente en proceso de resguardar que esto no se vaya a disparar de nuevo? Pues mira, nosotros estamos haciendo nuestra parte. O sea, sí. Nosotros, como Wirraritari, siempre hemos luchado por conservar y mantener viva nuestra cultura, ¿no? Y ahora que tenemos este problema tan grave y nosotros decimos que nos estamos enfrentando a un monstruo, ¿no? Uh-huh. Pues no lo hacemos ya por gusto, ¿no? Sino por necesidad de que tenemos que salvar nuestro corazón humano que está en Wirikuta, ¿no? Y que no salvar solamente... nuestro corazón humano que está en Wirikuta. Y en este momento todo está en pausa, pero no está anulado. Entonces, ¿el siguiente paso es anular estas concesiones? Sí, las concesiones básicamente pues las tenemos que revocar. Y bueno, ahorita está suspendida. Sin embargo, es un avance, ¿no? Donde logramos de alguna forma... Que se valoraran o mejor dicho, que el juzgador uh-huh. hiciera un estudio realmente de los derechos fundamentales del pueblo wixárika, ¿no? Bajo los estándares internacionales. Entonces, pues nosotros vamos a seguir en la lucha, ¿no? Y bueno, estamos promoviendo y tratando de divulgar, consolidando nuestra campaña de información en los foros, en los seminarios, en las universidades. Y tenemos precisamente también nuestra página, ¿no? Que es el Frente en Defensa de Wirikuta.org. Frente en Defensa de Wirikuta.org. Y ahí pueden ver pues todos los avances, ¿no? Y sumarse a la causa. Así es. Te agradezco mucho, les agradezco mucho que estén. Muchas gracias. Es evidente que no están solos, ¿no? Muchas gracias. Es evidente que cada vez se lo demuestran ustedes como pueblo. Este documental lo hace más que evidente, ¿no? Les quiero agradecer y vamos a repartir, ¿no? Porque tenemos 10 paquetes, vamos a ver, de todas estas llamadas, nada más ayúdenme a sacar una, porque creo que son más de 10. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, justo 10. Oh, ¿me ayudas sacando una para el póster? Sí. ¿Sí? Bueno. A ver, gracias. Inocencio Vizcarra, Villalobos, nada más llámanos para que nos dejes tus teléfonos o date una vuelta aquí al edificio de Avenida México y Francisco Rojas, si no me equivoco, en C7, para que recojas, además del paquete de los tres, de las tres postales, este póster que está increíble, y el documental. Y el jueves a las 8 de la noche nos vemos ahí en el Cineforo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muchas gracias, gracias a ustedes que nos sintonizó. Invitación. Pase la voz. Nos vemos el próximo martes, misma hora, mismo canal. Esto fue La Mesa. Muchas gracias por acompañarnos. La Mesa. Diálogos con la comunidad artística. La Mesa.